Hey, ¡hola a todos, gente! ¿Qué estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, vengo a traeros, ¿vale?, lo que ha sido mi mayor racha de victorias, porque como ya sabéis, en el último vídeo subí el vídeo, pues, de racha de 5, pero ahí no acabó la cosa, gente. Esto solamente lo sabrán las personas que lo vieron en el directo, ¿vale? Que si no me seguís en Twitch, donde hago directos del Fall Guys, donde tengo ya casi 100 victorias, estoy muy mal de la cabeza, la verdad. Os lo voy a dejar por aquí por pantalla, ¿vale? Mi canal de Twitch. Ir a seguirme, que por ahí todos los días hago directos de Fall Guys haciendo victorias a full. También os quería pedir, gente, que si no me seguís en YouTube, ¿vale? Si no estáis suscritos, darle al botón rojo, que es gratis. Y bueno, tendréis contenido de Fall Guys a diario. Y dentro de poco subiré guías para que aprendáis a jugar en todos los mapas y dar los consejos para que quedéis primeros y podéis conseguir el nivel 40 del pase más rápido y unas coronitas que no vienen mal para comprar skins, la verdad. Pues lo dicho, gente, en el vídeo de hoy os traigo la victoria número 6 seguida, ¿vale? Es la victoria que sigue al vídeo anterior, que si no habéis visto el vídeo anterior de las 5 wins, lo dejo el anterior. Y vosotros diréis, ¿qué oro? ¿Por qué no pusiste las 6 victorias en el mismo vídeo? Básicamente quería subir el logro, que es el de las 5 victorias, en un vídeo, y luego pues en otro vídeo pues decir que la racha fue, pues, fue más alta. Básicamente fueron 6 victorias en total. Hoy tendréis la victoria número 6. Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero enseñaros una cosa que he encontrado por internet. En Hobby Consolas han subido un artículo que pone: los jugadores de Fall Guys, el exitoso Battle Royale que acaba de llegar a PS4 y PC, están logrando desbloquear un logro que sus responsables creían que era imposible. Adivinar qué logro es. Sí, efectivamente es el de las 5 victorias seguidas, y yo me lo hice el segundo día del juego. Me voy, no sé, ya. Gente, yo me voy, paso. Quiero que leáis esto, ¿vale?, conmigo, porque vais a flipar, y es lo siguiente. Pero lo cierto es que ya ha habido jugadores que se han hecho con el trofeo infalible de Fall Guys. En estos momentos, a través de la página de PSN Profiles, podemos ver que un total de 62 personas han conseguido ganar 5 partidas de Fall Guys seguida. En la página de PSN, ¿vale?, podéis ver todos los trofeos que hay de todos los juegos y podéis ver las personas que tienen ese trofeo. Pues solamente 62 personas han conseguido el trofeo. Y no solo eso, sino que se puede ver la hora que han conseguido el trofeo. Solamente contando con la gente de Play, soy el 27 del mundo. O el 28, no me acuerdo. Estoy enfermo. Mientras tanto, en Steam, ¿vale?, donde yo juego, yo no juego en Play, juego en Steam, ¿vale?, empecé con mando. El número de jugadores que ha obtenido el logro es tan bajo que el registro marca un 0%. Se han sacado este trofeo un 0% de gente. Y yo soy alguien. Pues ya está, no sé, simplemente quería que vieseis esto porque, no sé qué decir, soy dejar un like, gente, al vídeo. En fin, no me enrollo más, gente, después de contaros esto, os dejo con la partida, espero que disfrutéis, gente. Es mi racha más alta en el Fall Guys, vale, 6, racha de 6, dudo que lo vuelva a superar, pero bueno, racha de 6 victorias, vale, os dejo con la partida, espero que os guste, dejar un like, seguidme en Twitter, Instagram, Twitch y YouTube, que se agradece mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Código Keroro en la tienda. Cuando haya tienda en el Fall Guys, gente, todo el mundo código Keroro en la tienda. Por favor. Me están empujando, tío. Como si no hubiese un favor. Mañana. Vale, vale, pasa, pasa. Lo chungo de esta prueba es pasar el principio. Ya. Luego, si pillas ventaja. Queda por la derecha, tú. Sí. Hombre, no, hombre, no. ¿Pero qué hacéis vos? Yo he adelantado yo aquí puesto, voy cuarto. Nah, yo me he quedado atrás, tío, son tontos. No, pero a ver, pero no ves. ¿No ves que por el otro sitio están yendo todos, tío? Me encanta cuando se buguea el personaje y van como con los brazos hacia arriba, tío. Súper random. ¿Puedes dejarme quedar en un top y ya una experiencia, tío? Me está cogiendo uno. O sea, me pensaba que no iba a conseguir nunca en verdad el logro este. 5 victorias seguidas me pareció una burrada. Segundo día. Segundo día de juego, bueno, ya está. Si quedas de los primeros te dan más experiencia, exacto. O sea, la experiencia, gente, va a subir niveles en el pase. No solamente son victorias, o sea, quedando primero, quedando el 40, te dan más o menos experiencia. Te dan como medallas y esas medallas te dan más experiencia o menos. Todo rodado, Félix.
Rodado. O sea, antes he visto al una salvada de uno que se caía al a la lava esta, pero volvía a salir encima de... Justo ha salido, ah, qué suerte, tío. Pero, ¿sabes en lo... ¿sabes las cosas estas que hay como una separación? O sea, sí, que hay como una... Pues se quedaba de pie ahí, justamente en ese margen, tío. Madre mía, casi me empujan. Qué potra tiene la peña, te lo prometo. Demasiada gente, ¿eh? Sí. ¿Qué haces, hamburguesa? Ok. Quedan 8. Tan, tan. Cansete. Me gusta mucho el tema de las skins de este juego también, está muy guay. En plan, cómo lo han montado. Rollo, parte de arriba, parte de abajo. Que puedas modificarlo, está guay. Y porque... puedas conseguirlo todo gratis, es un puntazo. Sí. Vaya bugazo, se acaba de llevar el unicornio ese, tú. Quedan 5. Queda 1. Ya está. ¡Vamos! ¡Vamos, Feli, vamos! Este modo no me... este modo sí que es súper mierda, porque si dos equipos se ponen a robarte huevos a uno, ya está, ¿sabes? Te quedas con 0 y es imposible hacer nada. Vale. Ok. Siempre es mejor traer normales. Yo creo que la clave es traer todos los normales y que los dorados se peleen ellos. Entonces, si tenemos muchos normales, solo ganamos con normales, ¿sabes? Claro. Porque los dorados muchas veces no quedan dentro de las bases, ¿sabes? Ya, de hecho, a ver, no sé ni dónde están. No vienen a robar, voy a aguantar por aquí. Nos están robando que flipas a nosotros. No hay nadie defendiendo, solo estoy yo, aviso. Madre mía, los amarillos no tienen nadie defendiendo. Sí, bueno, y a mí me están robando todo aquí. Ya, pero yo le acabo de robar un dorado a los amarillos. Buena, buena. Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto. Kobe. Buena, Félix. Voy a por otro. Ok. Yo defiendo. Sí, bueno, al igual te lleva el dorado, ¿sabes? Traigo otro, ¿eh? ¿Otro dorado? Míralo, míralo. Más flying. Oh, no, me he empujado. Está intentando llevar el otro, pero bueno, yo estoy aquí con él. Vale, 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 vamos bien, vamos bien. Se ha pirado el que estaba intentando robar el dorado, eh. Vamos bien, vamos bien. Aguantamos, aguantamos. Va, flying, 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 flying. Vale, 20 puntos. Deberían alguien ganar, tío, de los otros dos, que no queden empate, tío. No quiero, tío. Lo traemos. ¿Otro más? ¡Ay! ¿Otra vez Félix, bro? ¡Let's go! ¡Está metido solo! Vale, vale, que no lo saquen, que no lo saquen. Defendemos ya. Félix, vente aquí. Voy. Que no nos saquen nada. Si no nos sacan nada, hemos ganado ya. Vale, vale, aquí no sacan nada. ¿No va, Bobo? Nada, no sacan. Ya está. Y muy buena, bueno. Let's go. Hemos jugado bien. Muy bien. Uff. 5 contra 5. Somos 5 en cada equipo, what the fuck. Hay que empujar rápido el balón, porque al final... Vale. Sí. Al final del todo no va a haber mucha gente. O sea, piensa que a lo mejor va a haber uno solamente el otro equipo. Y es súper fácil. Se va a empujar el balón con solo una persona. Vale, yo ayudo un poco y luego me voy para el palo para pasarla rápido. Vale, tú vas para el palo, ¿no? Ok. Vale, a muerte. Seguimos. O va el Frankfurt ese. El Frankfurt parece que están yendo dos. Bueno, tú sigue empujando. ¿Ese va al palo o no va al palo? No, tío, me la ha liado. Es que ahora sacarla de aquí es más complicado. Vale, ya está. Vale, buena. Vale, no. Vale, sacamos por ahí. Vamos primero, sí. Vamos primero, sí, de sobra. Vale, perfecto. Vale, cojo el azul. Cógelo. El de nuestro equipo debería coger el de... Ahí está bajando. Vale, ya está.
¡Let's go! Pierde el azul, pierde el azul, pierde el azul. ¿Quién llega primero? Nada, igual, da igual, da igual, pierde el azul. Más experiencia, nosotros, vamos. Ah, que nos da más experiencia también por llegar primeros. Claro. Ah, vale, vale, mola. O sea, la racha ya me da igual, ¿sabes? En plan, si perdiese, da igual. Hombre, si ganase sería tocho, ¿no? Pero lo importante era las 5 para conseguir el logro. Corona, ¿eh? 10 personas. Corona, difícil, tío. Difícil. A ver dónde salgo. Siempre salgo a la izquierda. ¿Hay unos dos delante? Sí, y creo que salgo yo en plan en mi sitio siempre. A ver. Sí, en mi sitio. Vamos, vamos, a muerte, ¿eh? Vale. No te creo, tú. Qué mal, tío. Ha venido la bola por aquí. Vale, vale. Vamos bien igualmente. Vale, hay uno delante mía. ¡Qué buena! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Me la lié a la piña! ¡Qué locura! La piña. ¡Y se viene! ¡Se vino, gente! ¡Se vino! ¡Let's go! ¡Sexta partida seguida! ¡Let's go! ¡GG's! Increíble. 6 partidas de 6 en ese streaming, gente. Yo no quiero decir nada, ¿eh?